Muy bien, ¿cómo anda, Tabito? ¿Cómo le va, Milciades Peña? ¿Cómo Pero anda? Muy bien, tratando de saber de qué se trata. Semana tranquila, ¿no? Si la subo. ¿Sí? No, nunca. No, nunca hay semana tranquila. Decí que por suerte está Nico. ¿Viste que sale en la tele con Toto? Sí. El dúo ese, el Pardevo. Sí. El Nico Toto, dice, no, Toto Nico. Bueno, Nico está de ministro coordinador, parece. Nico Duhovne. Claro, entonces está todo más tranquilo. Sí, como si necesitáramos. Yo escuchaba los medios, decían, superministro de Economía. Muchacho, viene el FMI. No hay más ministro de Economía. Maneja el FMI acá. El FMI, viene Christine Lagarde, ella es la que maneja todo. Dentro de poquito ya le están acomodando de nuevo el piso ahí en la oficina del piso 11 del Banco Central para que se acomode, como supieron tener otrora, sus aposentos ahí, los dirigentes de los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Pero todo hace ruido, ¿no? Todo hace ruido y los tipos están pensando cosas descabelladas. Los tipos, cuando digo los tipos, ustedes saben de qué estoy hablando, ¿no? Vamos. Bueno. Kirchnerismo explícito se viene. ¿Te parece, vos? No sé, digo yo, qué sé yo. Se está hablando de que vuelven las retenciones. Las retenciones, ¿vos te imaginás? Al tipo diciendo, ya anunciaron, y eso seguramente sucederá, que no van a continuar con la baja de las retenciones para la soja. ¿Se acuerdan que asumió Macri, se paró delante de un maizal, ¿no? Y dijo, maizal porque era más alto, porque le diera buen fondo, porque la soja más bajita se complicaba. Y entonces dijo, no, vamos a ir bajando las retenciones, porque esto es un saqueo a los productores, a la oligarquía. No, dijo la oligarquía. No, bueno, pero más o menos, quiero ver las retenciones del 10% al trigo y al maíz. Quiero ver eso, pago por ver eso. Imagínate si le ponen retenciones al trigo. ¿Vos crees que va a pasar? Ya salió la gente de Clarín ahora, hace un ratito, a mandar tweet. No, hay mucho descontento, mucho disconformismo. Mal debut parece para el ministro coordinador Duhovne, el columnista de Pañi. Bueno, pero, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para hoy? No sé, yo no te lo voy a decir. Bueno, que lo diga nuestro cantautor criollo, Axel. Hola, Milci, hola, Tabito, ¿cómo anda? Hoy, en Estridentes o No, presentamos un informe sobre la vuelta del FMI a la Argentina, la relación directa con el aumento de tarifas y la represión a los trabajadores. En nuestro informe urbano, te mostramos el nuevo vallado de la Plaza de Mayo. Hoy nos acompaña Juan Marino, dirigente nacional del Partido Piquetero. Pero antes, mientras seguimos deliberando quién será el arquero de la selección nacional, el Pato Guzmán presenta las noticias estridentes. Qué grande el Pato Guzmán, ¿no? El Pato Guzmán, un Pato compañero Guzmán. Pato Guzmán. ¿Qué? Un saludo para el padre, el Pato Guzmán, que casi lo deja afuera. ¿Viste la que mandó? Bueno, se lesionó el arquero de la selección. Guzmán estaba afuera, ahora está adentro. Tremendo. Hombre muy comprometido el Pato Guzmán, sí, con toda la política de derechos humanos. Así que, bueno. No es habitual en un jugador de fútbol escucharlo con declaraciones, con una formación, con una mirada política. Son pocos. Veíamos en la presentación lo que es el ajuste, el FMI, sí, y algunas de las escenas tenían que ver con la presencia de la Guardia de Infantería, con la policía de la ciudad en las vías del subterráneo, con lo que... Mafalda, ¿vos te acordás de Mafalda? ¿Leíste Mafalda? Sí, he leído Mafalda. Yo me acuerdo. Vos la conociste, digamos. Un clásico. Bueno, había una frase famosa que era Mafalda al lado de un policía con el palito y le decía, el palito va a bollar ideología. Bueno, el palito va cada vez más grande, sí, y los tipos, lo que venimos anunciando, están sosteniendo lo que es una política brutal, despiadada, de hambriar al pueblo con represión de la protesta social. Lo están haciendo desde el primer día. Esta semana fue bestial. Ahora, vamos a hablar con el informe. Cuando estemos con el informe, hablaremos con Juan Marino de este tema seguramente. Pero en la misma tónica se puede incluir lo que sucedió en la Villa 31, en el barrio Padre Mujica. Contame, Milci, ¿qué nuevo pasando? Martes a la noche, era algo que no es aislado. Algo no es aislado. La presencia, el desprecio que tienen las fuerzas de inseguridad al mando de la ministra de Inseguridad y sus secuaces en cada uno de los municipios, en este caso la intendencia del señor Rodríguez, el intendente Rodríguez, que actúan con un desprecio total hacia la vida humana y sobre todo si la vida humana es de un morocho. Villa 31, barrio Padre Mujica, martes a la noche, un cuatriciclo avanza y se lleva puesta a una criatura. Una nena de 6 años la hace volar por los aires, reacción inmediata de los vecinos contra la policía, porque no es nuevo que andan con los cuatriciclos a todo lo que da, cuando aparecen, a todo lo que da, se llevan puesta a la gente, prepoteando, los vecinos reaccionan, la policía reprime. En la represión, no solo vuela un tiro y hieren de gravedad a un vecino, a un joven, como siempre, porque siempre son los jóvenes, sino que desataron una razzia descomunal deteniendo pibes, porque sí. Aún hoy hay varios chicos, varios vecinos de la 31 que están detenidos, procesados
por lo que forma parte de una manera de concebir el disciplinamiento social. Entonces, disciplinamiento social cuando protestan los trabajadores pidiendo paritarias, mejoras de salarios, y disciplinamiento social cuando la policía atropella una criatura y la gente reacciona. La presencia intimidante de las fuerzas de inseguridad en el país es algo que avanza y se hace notable y notorio cada día más. Y no solo vimos fuerzas de seguridad en la 31, sino también en el subsuelo de la patria, podríamos decir, que se empieza a revelar con los metros delegados en el subte. Esta semana lo que vimos fue una represión también brutal y se llevaron detenido a Néstor Segovia junto a 15 compañeros trabajadores del subte. ¿Qué estaban reclamando? ¿Qué estaban pidiendo? Están pidiendo que las paritarias no sean del 15%, que sean un poco más. Y está claro, todos las consultoras lo dicen, la inflación este año va a ser superior al 25%. Bueno, pasa que los tipos son maravillosos. Estábamos esperando que saliera Segovia, que pues, se tenía que llevar a la Argerich, estábamos a la puerta de la comisaría, y en un momento de calma total y absoluta, la gente formada al lado de la ambulancia que le iba a sacar a Segovia, los tipos empezaron a tirar, viste, gas pimienta, por las dudas. Claro. A rociar. Sí, entonces empezamos a toser. ¿Qué pasa? Bueno, está bien, queríamos condimentar la espera. En el medio de todo esto, buena información tiene que ver con que el amor vence al odio. Las abuelas de Plaza de Mayo nuevamente nominadas para el Premio Nobel de la Paz por los más de 40 años de lucha. Perseverancia, coherencia. A donde vayan los iremos a buscar. Y las abuelas, ahí están, una vez más nominadas para el Nobel. Pero ahora, siempre al lado de las abuelas. Y las noticias más importantes no las dijimos nosotros, porque, bueno, parecen un chiste estas cosas que contamos nosotros al lado de lo que va a contar el Tano Seminara en 6, 7 u 8 noticias. ¡Adelante, Tano! Gracias, chicos. Acá estamos, bien como dijeron ustedes, con 6, 7 u 8 noticias, con todos los titulares más importantes de los últimos días, por supuesto, como siempre dice. Como decía Maika, si estos son los titulares, ¿cómo serán los suplentes? Y vamos con la primera información a cuenta regresiva. Faltan 21 días, chicos. Faltan nada más que 21 días para que apruebe la reforma. No, digo, para que... Me equivoqué, viste los chistes, que para que empiece el Mundial. Lo que pasa es, viste que se la pasan haciendo chistes. Faltan 21 días para que erre una pelota Higuaín. Hay otro que dice, faltan 21 días para que se lesione Di María. Viste, pará con esos chistes, con la selección. ¿Vos te crees que los del Paris Saint-Germain no son ningunos pelotudos? Disculpe el lenguaje. No, le renovaron el contrato por 4 lesiones más al tipo. Digo, es impresionante. Vamos con otra información. Macri quiere acordar con la oposición cuanto antes. Se dice, quiere acordar primero con los gobernadores y después quiere acordar con los diputados. Y le preguntaron, ¿y con los trabajadores? Ni se acordó el tipo. Los gobernadores llegaron a un primer acuerdo, entre todos los gobernadores llegó a un acuerdo general que coinciden totalmente. Se va todo al carajo, dijeron. Energía limpia para el país. Macri inauguró un parque eólico en Bahía Blanca, ¿lo vieron? Inauguró un parque eólico y dijo Macri que los vientos son más baratos que el petróleo. ¿Lo tenía eso usted? Es más, mire, le doy los precios de los vientos. Un huracán está a 10.000 pesos. Un ciclón 8.000 pesos. Un sonda 6.000 pesos. Tiempo ventoso 1.500 pesos. Dice, viento de ir a la lluvia, 400 pesos. Un chiflete, 450 pesos. Las olas y el viento, 300 pesos, ¿está bien? Un suspiro de monja, 38 pesos. Un eructo, 4 pesos con 50. Un eructo. Grande, ¿eh? Dicen que Facebook ahora pide fotos de sus usuarios desnudos, señor. Ya le va a llegar el pedido, le piden que todos los usuarios tenemos que mandar una foto desnuda. Bueno, todos no. El negro de WhatsApp ya mandó. Silvina Luna mandó. Wanda mandó. O sea, despacito. La verdad que Kikti, la verdad. Para mí este Zuckerberg, ¿cómo se llama Zuckerberg? O es una marca de azúcar. Queda muy mal parado con este tema. Otra información dice que Duhalde puso en venta el Menemóvil en $40.000, lo vende barato. Es joya, nunca taxi, el Menemóvil, impresión de $40.000. Ya hay un interesado que dijo, escúcheme, dice, ¿lo puedo pagar especificado a 1.40 más ser? El gobierno está obsesionado para seducir inversores, estudia una táctica y estrategia para seducir inversores. Pero boludo, hablen con la AFA que te hace un manual para seducir, ya hicieron para seducir chicas, ahora te hacen uno para seducir inversores y listo, qué tanto.
crece la falta de moneda y genera trastorno en los pagos cotidianos. Se llegan protestas de kiosqueros de todo el país. Dice, muchos mandan a los familiares a buscar moneda y se la niegan en los bancos. Uno fue indignado. ¿Por qué no me dan las monedas? ¿Por qué no largan esa moneda? ¿Para qué corno quieren esa moneda que no sirve para nada? ¿Y sabe lo que le dijo un cajero? ¿Cómo que no sirve para nada? Dice, ¿con qué se cree que le vamos a pagar a los jubilados? ¡Oh, no! Máximo Menem se quejó porque no puede ver a su papá. La verdad que somos varios los que no lo podemos ni ver, pero bueno. Dice que Máximo es impresionante, dice que no lo puede ver. Usted sabe que Máximo es un chico prodigio, ¿no? A los 2 años ya tenía una cuenta en Suiza, sí, sí. Es verdad, tiene una cuenta redonda. Dice, y mi guagua te va a ir a ver. Dice, ¿cómo mi guagua? Dijo Carlos. Dice, qué ladra encima. Impresionante, qué va, la Boloco. La Boloco se llamó que dice, la Boloco. Boloco Menem, Boloco Fujimori, Boloco Lepsoli, Boloco todo el mundo, qué va. Dice, un joven fue arrollado a la salida de un boliche. Dice que el boliche era de Riquelme, de Juan Sebastián Riquelme. Es mentira, él desmintió que sea de Riquelme. Claro, ¿sabe por qué pensaba que era de Riquelme? Porque dice que pasan todos los temas lentos, nada más. ¡Bravo! Impresionante. Muchos menores de 35 años no saben que tienen hipertensión, dice Diario Popular. Los menores de 35 años tienen hipertensión y no lo saben. Dice, es hora de hay que cuidarse, aunque sea un chico uno. Así. En casa, ¿sabe cómo hacemos con la hipertensión? Tomamos la presión. Y los números los jugamos a la quinela. El otro día, gracias a un tío, agarramos el 28 y con lo que cobramos le pagamos el velatorio. Impresionante. Y la última información, dice, apareció Pichetto, presentó la autobiografía de Méndez, para no nombrarlo, con elogio. Y dijo, él inventó todo. O sea, un libro que está la vida y la obra de Carlos Saúl. Dice, está, la vida son un montón de páginas adelante y la obra son todas páginas en blanco, ¿viste? Pero se lo recomiendo, cómprelo. Esto es todo país. Volvemos con más información en cualquier momento. La caminata acá por el barrio. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, gustazo. Che, ¿estás viajando como loco? Estoy viajando como loco y estuve en Venezuela el fin de semana pasado, en las elecciones presidenciales como delegado internacional. Y anduviste por el interior también, la semana por el anterior. Interior del país, así es. Armando el partido piquetero en Tucumán, en Salta, Santa Cruz. Sí, ¿cuántos años tenés, Juan? 30. 30. 30. Bueno, contanos quién sos. Bueno, soy Juan Marino, dirigente nacional del partido piquetero. También fui precandidato a diputado nacional por el Encuentro Popular por Tierra, Techo y Trabajo el año pasado en la provincia de Buenos Aires, votando a Cristina para el Senado de la Nación. Y bueno, milito desde los 14 años en defensa de las trabajadoras y los trabajadores. Así que eso, a eso dedico mi vida. Empezaste militando en el cole, ¿no? En el Carlos Pellegrini, el centro estudiante del Carlos Pellegrini, exactamente. ¿Fuiste presidente ahí? En 2006 fui presidente del centro. ¿Y antes la escuela primaria dónde? La primaria fui a la Nueva Escuela Argentina 2000, una bilingüe que está en Belgrano. Ajá. ¿Sos de Belgrano? No, soy de Parque Chas. En realidad, nacido en General Madariaga, viví mis primeros 3 años en Pinamar, cuando las calles todavía eran de arena. Ajá. Mi viejo tenía un videoclub ahí. Y bueno, le reventaron el videoclub 2 veces la policía. ¿Cómo? Que estaba arreglada con el único otro videoclub que había en Pinamar. Sí, exactamente. Bah, sí, te puedo creer perfectamente, ¿no es cierto? Sí. Y de ahí vinimos para Capital Federal. Ah, bueno. Así es. Mirá vos. Y arrancaste ahí en el PL. Y che, ¿y familia? ¿Vos tenés alguien en la familia que el dirigente? Sobrino de Juliana Marino. Juliana. Embajadora en Cuba durante todo el gobierno de Cristina. Sí, legisladora, diputada. Diputada nacional. Vieja dirigente. Histórica militante peronista. Sí, histórica. Así es. Conozco toda la vida. Juliana, que me conoce ella desde que yo era muy chiquitito. Bueno, ella armó peronismo independiente en la ciudad y la consigna que tenían era, para un peronista no hay nada peor que Caballo. Así que bueno, es de las peronistas que nos gustan a los militantes de izquierda del partido piquetero. Claro. Vos decís que sos trotskista. Sí. De Liberación Nacional. Sí. Sería una definición medio rara. Bueno, rara si estás acostumbrado al trotskismo sectario, ¿no? Pero nosotros somos un trotskismo que defiende el Frente Único Antiimperialista. Sí, Juan, ¿y cómo, cómo está con el tema del armado? Todo el país vienen creciendo bastante. Venimos creciendo como partido piquetero, armando el partido en todo el país y contribuyendo a la conformación del Frente Único contra el FMI y contra Macri, ¿no? De cara a las elecciones del año que viene. ¿Caminás mucho los barrios, así, sí, barrios populares? Sí, desde hace muchísimo tiempo, sí. ¿Y qué es para vos una villa? Para mí una villa es trabajo, es dignidad y es lucha piquetera. Lucha piquetera. Yo desde que arranqué a militar, empecé a militar también en villas y barrios populares. Cuando fue la ocupación del Parque Indoamericano estuve en la toma del barrio Papa Francisco.
Como Partido Piquetero impulsamos la agrupación Villera Piquetera en muchísimas villas de la Ciudad de Buenos Aires, barrios populares también en Provincia de Buenos Aires y en todo el país. Así que sí, lo tengo desde hace muchos años como incorporado la necesidad de organizar en las villas para defender a las compañeras y compañeros que viven acá y trabajan acá. Bueno, ¿la seguimos en el estudio? Dale. Bienvenido, dale. Bueno, entonces sí, ahora sí, ahora bienvenido formalmente. Muchas gracias por la invitación. Nunca he hecho la televisión argentina. Claro, la magia de la televisión, mientras te saludas, que está como si reciente. Pero bueno, es otro lugar. Entonces, che, vos sabés que el tema de Partido Piquetero, a mí me pareció hace, cuando surgieron los piquetes en Argentina, allá por fines de los 90, me parecía una expresión muy, muy contundente del pueblo argentino, decir, por este camino no más, ¿no? Cortar ese camino que después terminó con el estallido del 2001. ¿El tema del Partido Piquetero tiene que ver con eso o con qué otra cosa? Tiene que ver con eso. Desde el punto de vista histórico, tiene que ver con darle expresión política a ese gigantesco movimiento social que surgió en los 90, producto de la desocupación masiva como creación genuina de la clase obrera argentina. Y bueno, sobre la base de entender la necesidad de que ese movimiento social tenga su propia expresión política que defienda sus intereses. Para eso estamos construyendo el Partido Piquetero. Uh-huh. ¿Y cómo fue el salto de ahí del PELE? ¿Fuiste presidente del centro? Así es, en 2006. A la militancia más de base para armar un partido. Pues en el propio Pellegrini tiene una dinámica, pero no deja de ser un poco elitista, lo mismo que en Buenos Aires. Bueno, pero pensá que el Pellegrini fue un colegio muy vinculado a la lucha piquetera. De hecho, cuando yo estaba en primer año, segundo año, nuestro centro de estudiantes tomaba el colegio acompañando los planes de lucha piqueteros. Por lo cual nacimos bajo la influencia del movimiento piquetero y del argentinazo. Es decir que ya desde ese momento estoy vinculado a la lucha piquetera y a la construcción partidaria también, porque estando en el Pellegrini me incorporé al Partido Obrero y pasé a ser parte de la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Obrero, el Comité Central de la Capital, ya desde el 2008, por lo cual la necesidad de construir un partido de izquierda, un partido revolucionario, desde ese momento la tengo. Y bueno, después construimos un nuevo partido rompiendo con la orientación sectaria del Partido Obrero, que nos expulsó justamente porque nosotros defendimos que la izquierda tenía que impulsar un frente antiimperialista, un frente único contra el FMI, tarea que hoy está totalmente vigente. La dirección del Partido Obrero no estuvo de acuerdo, así que dividimos caminos y nosotros hoy estamos construyendo la izquierda frentista y antimacrista. Cada vez es un poco el desafío, va un poco no, el desafío central, ¿no? Digamos, ¿cuáles son las contradicciones primarias y cuáles las otras? Digamos, me parece que hay sectores en diversos lugares de la política, ¿no? Que anteponen el sectarismo, el dogmatismo, una utopía innegociable, y eso va en desmedro de poder construir lo posible, lo real, lo urgente, ¿no? Totalmente. Hay que tener en claro cuál es el límite. El límite es el FMI, el límite es la embajada yanqui, el límite es Mauricio Macri, y desde ahí tenemos que construir un frente único. Por eso creo que la manifestación del 25 de mayo en el Obelisco va a ser una expresión muy clara de esa unidad que tenemos que construir en las calles durante 2018 para echar al Fondo Monetario Internacional y también en las urnas en 2019 para sacarnos de encima del gobierno de Cambiemos. Juan, vos venís de una familia peronista, mucha tradición. Una parte peronista. Una parte peronista. Así es. ¿Cómo vivías en tu familia, en tu casa, esa parte peronista en relación a la década del 90, cuando el Partido Justicialista era el estandarte del neoliberalismo, digamos, en Argentina? Bueno, esa pata peronista de mi familia, principalmente mi tía Juliana Marino, confrontó con el menemismo. De hecho, armó el peronismo independiente, como decía antes, en la Ciudad de Buenos Aires, confrontando con Cavallo. Y por lo tanto, ya desde ese momento estuve muy claro de que había que estar en contra del peronismo neoliberal, ¿no? Hay una frase muy buena del Pitu Salvatierra que dijo que el neoliberalismo nos robó hasta el peronismo en los 90. Y está muy bien, está muy bien. Y por eso me parece muy positivo que ahora haya un peronismo que confronte con el neoliberalismo, que confronte con el Fondo Monetario Internacional, volviendo a sus raíces de choque contra el imperialismo. Y por eso destacamos la necesidad como izquierda de que nos tenemos que unir con los peronistas antineoliberales, con los sindicatos que luchan contra el Fondo Monetario Internacional en esta gran pelea que tenemos hoy en Argentina. Vos sabés que algunos datos que tienen que ver con la cuestión económica, ¿no? Y lo que tiene que ver con algo central de la política del macrismo, que es el endeudamiento. Este retorno al coloniaje, ¿no? Diría alguien en la historia, dijo alguien en la historia, este retorno al coloniaje, dice que, por ejemplo, la deuda externa, esto lo dice Clarín, ¿no? O sea, datos de Clarín, del Banco Central, ya tienen que publicar
El monopolio tiene que publicar esto. Dice, la deuda representa el 65,5% del PBI. No tiene. El único futuro que tiene un plan económico de estas características es el de la reprimarización, el de la exclusión. No hay otro rumbo, no hay un camino bienaventurado, diría, o de gradualismo. Esto va para un lado bien claro, ¿no? Totalmente. Argentina es el país que más se endeudó en el mundo desde 2016. Por eso las calificadoras de riesgo como Standard & Poor's de Capital Financiero dicen que es el segundo país más frágil del mundo. Tanto que Macri critica a Venezuela. Bueno, en la lista de 5 países más frágiles no figura Venezuela y sí figura Argentina en el segundo lugar. Y ahora con el acuerdo con el FMI esto se va a agravar muchísimo. Es mentira esto de que el acuerdo con el FMI es preventivo, como dice Marcos Peña. Los países que tienen stand-by, que es el préstamo que pidió el gobierno, son Jamaica, que es del Commonwealth, Egipto, que tiene una dictadura militar de Al-Sisi, Ucrania, que tiene un gobierno nazi directamente, por lo cual esos son los ejemplos de Macri. Y Grecia, que desde que llegó el FMI la destruyó. Ahora tuvimos declaraciones del ministro de Hacienda griego diciendo que están rogando irse del FMI porque los hundió en la miseria. Para Duhovne, que dice que el FMI cambió, ¿no? Que ahora es otro FMI gradualista, es un FMI corregido. Bueno, Grecia es ahora. Un FMI que en el fondo es bueno, dice. Dicen que sí. Muy en el fondo. Muy en el fondo. Es como la luz mala que vio, que vio Michel. Era esta, ¿no? Dice, la luz en el fondo. La luz mala era. La luz mala del fondo era. Bueno, escúchame, en el medio de todo esto, yo te digo, datos de La Nación. Bueno, me gusta, vamos a citar cosas que publica Clarín, que publica La Nación. Abril dejó la mayor fuga de capitales desde el fin de la convertibilidad. Dice, la Argentina sufrió en el mes de abril la mayor salida de capitales financieros en un mes desde los últimos 17 años. O sea, fuga de capitales, 17 años no se registraba una cifra como esta, ¿no? 3.939 millones. Muchachos, lo que están haciendo es vaciando el país porque en el medio la banca sigue ganando plata. Totalmente. ¿No? Bueno, pero esto que decís vos de La Nación es un dato fundamental para entender que en las últimas semanas tuvimos un golpe de mercado. Uh-huh. Incluso fue un golpe de mercado contra el propio gobierno. Porque los especuladores financieros que fueron alimentados por Macri con la bicicleta financiera le dijeron a Macri que querían que vaya más a fondo con el ajuste en shock. Entonces, como dice la frase, cría cuervos y te comerán los ojos, ¿no? Y ahora los especuladores le dijeron al macrismo, anda a fondo con el ajuste en shock, se terminó el gradualismo. Eso que había pasado en diciembre de 2017, después de la pueblada contra la reforma previsional, donde bajaron las tasas de interés del central, se acabó. Por eso fue derrotado Quintana en la interna del gabinete. Por eso ahora tuvieron que correr a Werner, que era el asesor económico de Quintana, y asumió Duhovne para imponer la agenda del FMI, que se ajuste en shock. Y para eso hacen el gran acuerdo nacional, ¿no? Por eso están reuniendo con gobernadores. Porque sí, quieren que los gobernadores sean cómplices de lo que va a ser un ajuste brutal contra los trabajadores. Lástima que no está el anuncio para poder compartir este momento tan lindo, ¿no? Claro. El acuerdo nacional. Che, ¿te gusta el fútbol? Sí, hincha del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Otro más, son todos cuervos lo que vienen acá. Muy bien, gente inteligente. Todo lo que vienen acá son cuervos. ¿Y el Mundial qué crees? Que gane la selección argentina. Hinchando por la selección argentina, por supuesto. Muy bien, claro. Bueno, Pueblo chame. Alegre va a luchar con mayor alegría contra Macri. Muy bien. O sea, el tipo le da vuelta, ¿no? No es cuanto peor mejor. No, jamás. Claro. Jamás podríamos desear algo que ponga triste a nuestro pueblo. Muy bien. Bueno, ¿qué te iba a decir? Acá ves que tenemos este termo, un montón de calcos, pegadas, figuritas, imágenes, de todos dirigentes, referentes de la lucha por la emancipación continental. Ya sumamos a Cristín Lagarde en la entrevista. Sí, es una de mis opciones. Es una de tus opciones, sí, ¿no? Bueno, la idea es que elijas una imagen, bueno, y la pongas allí y nos digas por qué. Muy bien. Previamente la firmás. A ver. ¿Viste esta cosa de seleccionarla antes, de todo eso, para ganar tiempo? Creo que la perdimos. La perdimos. La perdimos. No, no le vamos a decir a la gente. O sea que. Acá está. Estaba por ahí. Ahí está. Acá está. Bueno, es difícil de encontrar, ¿eh? Acá está. Mirá, mostrale ahí a Julia. Julia es el. Ahí. Ahí está. Sí. A ver. Compañero. Creí que era Romero. ¿Romero? ¿Qué? ¿Chiquito Romero? No. El Che, ¿por qué el Che? El Che Guevara. No, firmame. Vamos a firmar. Porque el Che Guevara era un ejemplo de revolución e internacionalismo.
Y en un momento en el cual el imperialismo acecha nuestro continente, amenaza a Venezuela. De hecho, estuve en Venezuela el fin de semana pasado. En la elección presidencial, creo que es un ejemplo que tenemos que levantar bien en alto para unir a todos los pueblos de América Latina en la lucha contra el imperialismo. Así que por eso elegimos al Che Guevara. Bueno, ahí queda Che engalanando. Acá tenemos un lugar al lado del comandante Chávez y de Scalabrini. Ahí está, el Che al lado de Chávez es donde es corresponde. Una buena línea de tiempo. ¿Eh? Ahí está. Ahí estamos. Toma, Julia, para vos. Para vos. Bueno, y nosotros vamos que venimos. Nosotros vamos que venimos. ¿Quién podría haber imaginado hace 2 años que Argentina volvería a pedir un préstamo al FMI? El FMI insiste en calendarios de pagos de deuda poco realistas. Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas. La noticia, después de días de rumores y con el peso perdiendo valor sostenidamente frente al dólar, cayó como una bomba en un país donde esas siglas infunden pavor en amplios sectores de la población. Porque la Argentina despierta en el mundo un enorme entusiasmo. Mauricio Macri prometió inversiones extranjeras en su país, pero estas no están llegando al ritmo deseado por el Ejecutivo. ¿Por qué? ¿Temen las inversiones, las empresas extranjeras, la debilidad de la economía argentina? Los argentinos hoy, según los últimos sondeos hechos por el periódico El País, están sumamente asustados. Y hoy queremos conocer qué es lo que está pasando, de qué tamaño es esa crisis. ¿Y cómo nos afecta a Bolivia, que somos el país vecino? Hay un país que siempre, siempre, siempre aparece en los grandes titulares de la actualidad internacional. Fundamentalmente por 2 motivos. El fútbol y las crisis económicas. El problema, amigos, es que los titulares cada vez están más vinculados a las crisis que al fútbol. Hablo, cómo no, de Argentina. En los buses, el precio de los boletos aumentó un 33% y en los trenes, un 27%. Para decidir el aumento de la electricidad, reuní a un grupo de distinguidos economistas y coloqué los posibles porcentajes de aumento en sus espaldas. Señores, están llevando el medidor de una abuela de 90 años que gasta 26 mil pesos. Le vino de luz. ¿De dónde 26 mil pesos? Les propongo pobreza cero en la Argentina. Argentina que tiene que caminar hacia la pobreza cero. La labor del ministerio se orientará a contribuir con la meta de pobreza cero. Pobreza cero. Pobreza cero. Hoy en cambio son la familia entera, padre, madre y sus pequeños quienes viven en la calle. Los padres trabajan en algún oficio, como electricistas, obreros de construcción o cuidando carros. Ahora, para no ser pobre en Argentina necesitas casi 18 lucas. Chicos, para no ser indigente es casi la jubilación mínima. La jubilación mínima. ¿De qué estamos hablando? Es decir que el objetivo de pobreza cero, primero, ha quedado como otra promesa de campaña que el mismo gobierno ha admitido que no se va a cumplir. No son mendigos, no están pidiendo dinero. Son gente en muchos casos que eran de clase media. A mí me están tocando el culo, doctor. Sí. A mí también. No sube el gas, no sube la luz, suben todos los insumos, pero exageradamente, cuando estábamos pagando una bolsa de harina 260, 280 pesos, hoy la estamos pagando 600, 700 pesos. ¿Y qué pasa? ¿El pan sigue al mismo precio? ¿Llega la cuenta de gas? ¡Pic! Otra vez. En mi caso, yo vengo de 3 generaciones de panaderos. Y yo te puedo decir que no sé si mañana mi hijo irá a seguir. Yo no sé si hoy yo voy a seguir de panadero. Comienza también este mes con aumentos, tanto en el agua como en el subte. El propio gobierno le está echando combustible a la situación de la inflación y en realidad lo que me parece que tiene como objetivo reducir el gobierno de Macri son los salarios. Reprimieron a trabajadores del subte que estaban haciendo huelga. Eso no es la primera vez que pasa. Pero se llevaron también presos a los dirigentes sindicales que habían llamado a esa huelga. ¿Cuál es el objetivo? Tabicar las paritarias del 15% anual con una inflación del doble. Una misión imposible. ¿Está acá? ¿Pueden buscar? Vale.
unos gatos escapándose del subte. Habían unos gatos escapándose del subte, viste muy bien la pantalla a la derecha y a la izquierda también. Ajá. Así es. Actualizamos una información que aparecía en el informe en marzo, que para no ser pobre en la canasta básica una familia debía cobrar cerca de 17 mil pesos. Ya estamos en 18.258 pesos debe ganar una familia hoy por hoy para no ser pobre. Uh-huh. Hay un ranking, yo no sé cómo nos irá en el mundial, pero hay un ranking en el que nos está yendo muy mal, que es el del salario docente. En un informe de la OCDE, el salario docente argentino sobre 39 países ocupa Argentina el puesto número 34. El promedio en dólares es de 39.854 dólares anual de todos los países que relevó la OCDE. Argentina, en Argentina el docente cobra anualmente un 19.600 dólares, muy por debajo del promedio. Y tenemos, sí, bueno, el otro dato es este, ¿no? Lo mencionábamos, el poder de compra en dólares. ¿Sí? Ubicó a la Argentina, que estaba hace unos años en el primer lugar en la región, en América Latina, en el cuarto lugar. O sea, bajó de 589 a 384 dólares el ingreso. O sea, una caída casi el 35% en dólares del poder de compra. ¿Es casual esto? No, para nada casual. Ahora, el tema tarifazo, ¿no? El tema tarifazo, dos situaciones. Una, el fallo del juez Ramos Padilla, en Dolores, juez federal, que dijo no se puede cortar el servicio. ¿No? El servicio de anciano, se le puede cortar eso que veíamos ahí en el informe, esta señora que le sacan el medidor. Bueno, no se puede hacer más. Hay un fallo de la justicia que, por supuesto, el gobierno apela, pero está firme por el momento. No se pueden cortar los servicios que son esenciales. Y el otro tema vinculado a esto es lo que sucedió en el Senado. Los senadores sacaron dictamen esta semana al proyecto que se aprobó, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados, para congelar las tarifas a noviembre y atarlas luego al aumento salarial. El gobierno va a utilizar toda esta semana para seguir persuadiendo, senadores, gobernadores, y tratar de que esto no se sancione, porque se anunció que lo va a vetar. Dice Macri, no se puede, si se pudiera, yo no aumentaría las tarifas. Bueno, mire, yo les puedo dar una sugerencia. Tiene la posibilidad de rever esto de la dolarización del pago a las generadoras eléctricas. ¿Sí? ¿Vio que lo decíamos la semana pasada? Argentina, de lo que presupuestó a lo que es ahora, va a perder casi 6 mil millones de mangos que se lo van a llevar directamente al bolsillo de las generadoras eléctricas. Ahí tiene unos pesitos para ahorrar, ¿no? Exactamente. Ahí tiene unos pesos para ahorrar. Si pusiesen en funcionamiento la usina de Río Turbio, también no tendrían que importar. Si dejasen de importar de Chile a los amigos de Aranguren y importasen de Bolivia, reducirían a la mitad también el costo, por lo cual es todo mentira lo que dice el gobierno. Y creo que es muy importante que quede claro el mensaje de que si ellos vetan la ley que surja del Congreso de la Nación, va a haber paro nacional. Ya el paro nacional está cocinándose contra el acuerdo con el FMI, contra el tope a los salarios, contra los despidos, y bueno, los tarifazos también son un motivo de lucha del movimiento obrero, lo plantea Camioneros, lo planteó Schmidt, lo plantea la CTA, lo plantea la Corriente Federal. Sí, no lo plantea la CGT, ¿no? La CGT dijo no y se dio una semana de charla con empresarios, senadores, gobernadores, para ver qué es lo que está pasando en el país y el 30 de mayo tomar una decisión acerca de... Bueno, pero tienen un problema, porque si ese sector de la dirección de la CGT continúa en esta línea de colaboración con Macri, es muy probable que la CGT, a partir de agosto, que en manos de los compañeros que sí pelean por el paro nacional y que sí defienden a los trabajadores. Eso lo anunció ya Moyano, un acuerdo con la Corriente Federal, la CTA dijo que estarían dispuestos a incorporarse a la CGT y dar la pelea dentro de la Confederación General del Trabajo. ¿Te parece que es un buen camino ese? Bueno, es la unidad de todo el sector del movimiento obrero que pelea contra Macri, que se inició el 21F en la gran pueblada obrera que se realizó en la 9 de julio y que continuó en la pelea contra los tarifazos, las dos grandes movilizaciones contra los tarifazos, la pelea por el paro nacional y el plan de lucha, por lo cual nosotros vemos con buenos ojos que todo ese sector del movimiento obrero se siga desarrollando, peleando en las calles contra Macri en 2018, y además, algo muy importante de ese sector del movimiento obrero que lo distingue de la burocracia sindical es que se ha sumado a la lucha política para que los gorilas dejen de gobernar este país. Y eso es lo que hace que esos compañeros dirigentes sindicales se diferencien por completo de la burocracia sindical. Como diría Tosco, la burocracia sindical es la que separa a su sindicato de forma corporativa del resto de la lucha popular. En cambio, estos compañeros se suman a la lucha popular y no solo eso, sino a la lucha política. Moyano y Yasky estuvieron en San Luis en el encuentro de ahí 2019, planteando la necesidad de un frente anti-Macri para las elecciones
elecciones. Entonces, para nosotros eso es fundamental, que el movimiento obrero se ponga a la cabeza de la lucha política contra el macrismo. Ya tuvimos las candidaturas sindicales en Unidad Ciudadana el año pasado, Vanessa Siley, Walter Correa, el propio Yasky. Son hechos que tenemos que destacar muchísimo y tenemos que promover. ¿Hubo elecciones en Venezuela? Así es. ¿Estuviste ahí en el país? Estuve como delegado internacional invitado por el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo viste la... Muy bien, muy bien. Fue un triunfazo contra Donald Trump. Fue un triunfo de la paz y la democracia. Votó el 46% del electorado, lo cual es más de lo que había votado en Colombia en las presidenciales donde ganó Santos. Es más de lo que votó en Chile, exactamente. Es un poquito menos de lo que votó en Estados Unidos, que la participación fue del 54%. Maduro ganó de forma rutilante, de forma muy clara, con el 67% de los votos. En términos porcentuales, en relación al electorado total, sacó más porcentaje que Macri, que Piñera, Maduro, por lo cual la realidad es que fue una elección fantástica. Falso lo que salió a decir el imperialismo de que los resultados son truchados, no es así. Estuve allá, recorrí varios centros de votación, estuve en la auditoría previa, durante y después de la votación y hablando con todos los delegados internacionales, que éramos cientos de un montón de países, de un montón de extracciones políticas, y quedó claro que fue una elección transparente. O sea que es muy interesante el tema de la legitimidad de las elecciones, ¿no? Si yo te digo, el presidente democrático de la Argentina, primero que te surge, ¿quién es? Primer nombre. Es una pregunta... Dice Ilia, ¿no? Yo te diría que el primer presidente democrático fue Perón, porque surgió sobre la base una movilización obrera. Está bien. Yo digo, no estoy hablando de ese lugar de la ideología y de la política. Digo, de la historia oficial. No, ningún presidente con Perón proscripto fue democrático. Por eso, pero la historiografía oficial te dice Ilia, un prohombre de la democracia. Esta es la historiografía oficial. Sí. Un presidente que pasó a la historia oficial de ese modo, pero que fue electo con el principal partido de la oposición proscripto, teniendo 21% de los votos, menos votos que los votos en blanco, y sin embargo, eso estaba bien. Independientemente del juicio que tenga después de la gestión de Ilia, no quiero meterme en eso, pero cómo es la historiografía oficial. Nos están llamando hablando de. Sí, hablando perdón, de imperialismo, tenemos una comunicación. ¿De dónde es? Hola. En el obelisco, ¿eh? ¿En el obelisco? Sí, sí, me dicen Fayuto, que en el obelisco. Fayuto. I descend, can you see? No. No. Under I film for night. And they say, can you see? Hola. A ver, Fayuto. Hola, sí, chicos, ¿cómo anda? Fayuto. Sí, acá estoy. Sí, ¿cómo? ¿Qué tal? Bien, estoy siguiendo sus pasos, sus consejos. ¿Se acuerdan que usted dijo la semana pasada, el viernes, todos al obelisco a cantar el himno? Sí. Y acá estábamos en el obelisco, fíjese en el obelisco. Allá está Donald, ahí atrás. Y vinimos acá a cantar el himno de la madre de Estados Unidos, quise decir, como ustedes lo creían. Ese no es ni el obelisco ni el himno tiene que cantar. Usted sí, usted puede cantar ahí y ese himno le queda muy bien. Sí, le voy a contar, estamos acá con Juan Marino. Con Marino. Gente nacional del Partido Piquetero, le voy a contar. Luis Fayuto, que es el ministro de Andentos y Crecimiento Invisible. Del PP, el PP es Marino. ¿Cómo? Del PP. Saludos a Aznar. Saludos a Aznar, un amigo de la casa. No es de Aznar. No, es otro PP. El PP tendría que ser de Zapatero, por PP, ¿no? No, tampoco. Sí. No, sí, dígame. De Carlito Bala tampoco. Fayuto, increíble, ¿no? Que pasaron 208 años de la independencia argentina y todavía seguimos con la disyuntiva colonia y patria. Eso es. Mira, la verdad, Tabito, me asombra usted. La primera vez que coincido plenamente con usted. Increíble. Es así. Hoy la disyuntiva es patria o colonia. Es más, yo le invito a ustedes de ahí, si quieren, entonamos juntos las estrofas de esa consigna que se canta tanto a veces en los actos. Es patria no, colonia sí. Patria no, colonia sí. Patria no, colonia sí. ¿Ustedes cantan eso en las reuniones de gabinete? Sí, estamos ahí. Se nota, no sé si lo canta, pero se nota. Miren, escúcheme, en la época de la colonia, los negros no votaban, una. No había asignación universal por hijo. Dos, ya teníamos esclavos trabajando. Usted sabe que los esclavos, ¿no? Como ahora que hacen paro para pedir aumento, los esclavos hacían paro para que le bajen el sueldo.
¿Cómo? No, claro, no. Porque le pagaban con latigazos, ¿vio? No, no, no. Qué lindo este 25 de mayo, el sol que viene asomando la primera junta, ¿se acuerda? La primera junta. Sí. El que estaba, pusieron la primera junta a Saavedra, Moreno, Paso, Ajuénaga, Castelli. Quedaron afuera Centurión y Martínez, porque no da. Impresionante. Yo me pregunto, ¿dónde andará? ¿Te has visto? ¿Te acuerdas que teníamos el año pasado al técnico, el mejor equipo de los Claro, mirá. Que, hay un paralelo entre el gobierno, los políticos de mayo y los políticos de ahora. Tienen algunas similitudes. Por ejemplo, dice que los políticos de mayo hicieron la primera junta. Sí. Y los de ahora primero la junta. Sí. Más o menos por ahí. Entre ellos. Ustedes entre ellos. Ya, mire, mirá cómo lo voy a sacar, cómo lo voy a sacar de línea. Sí. Ayer estuvo el jefe de gabinete de ministros en el Congreso Nacional dando su informe. Sí. Y lo agarró. Con un revés así cruzado, Agustín Rossi, presidente del bloque, le sacó la tapa de la revista Forbes y decía, lo habían nombrado CEO del año. Le dice, mire, ¿usted cree, cuando lo nombraron CEO del año, ¿usted cree que alguien que perdió 10 mil millones de dólares puede ser contratado por alguna empresa? Claro, ¿eh? Sí. También dijo Rossi, dijo que ningún país, nómbrenme un país. Que haya estado el fondo y lo haya favorecido, dijo Rossi. ¿Lo escucharon ustedes? Sí. Y bueno, yo los escuché a ustedes recién que decían que, por ejemplo, hizo un desastre en ¿cómo se llama? En Grecia. Sí. No en todo, no en todo. O sea, yo le diría parte sí, parte no. No, no. Aparte, bueno, tengan cuenta que... En Grecia, llegar a fin de mes es una odisea, querido. ¿Qué quiere que le haga? Sí, claro, bueno. Recuerdo la época de la Gaceta. ¿Se acuerda de la Gaceta? Cuando Moreno empezó a criticar desde la Gaceta el tema del aumento de los jabones, ¿qué pasó? Vieites le sacó las pautas publicitarias y se cayó el diario. Sí, estamos haciendo lo mismo. Hombre. Escúcheme, sí, dígame. Fayuto, estamos, bueno, el 18, mañana el 25 de mayo, esta semana, la Semana de la Patria. Sí. El 18 de mayo fue el Día de la Escarapela. El Día de la Escarapela, sí, el Día de la Escarapela, que cómo mienten los kirchneristas, le digo. El Día de la Escarapela no era una escarapela celeste y blanca, era roja. ¿Se acuerda que lo dijo acá el señor Aníbal Fernández una vez que vino? Sí. Que eran rojas, porque cuando French lo manda a Beruti a comprar cintas, un 25 de mayo, 25 de mayo feriado, estaba todo cerrado. Bueno. Aparte, Beruti era un poco peladito, era de escaso cabello, ¿se acuerda? Sí, y Fred le dijo, anda a comprar cinta. Volvió Beruti y le dijo, escúchame, French, están 25 maravedíes el metro. Un 25 maravedíes el metro es cara, pela. Y de ahí viene el nombre Escarapela. Miren cómo lo estoy presionando. Y bueno, ya me voy, llámeme en cualquier momento, siempre acá en contacto con ustedes. Fayuto, Fayu, go home. Sí, go home. Vaya, el gobierno porteño instaló rejas en el marco de las obras de remodelación de Plaza de Mayo. El Observatorio del Derecho a la Ciudad y el Observatorio del Patrimonio y Políticas Urbanas presentaron un amparo ante las irregularidades de la obra. Y le pedimos a la justicia que suspenda la instalación de las rejas instaladas las remueva con carácter urgente. La autenticidad de un bien patrimonial tiene que ver con lo que la comunidad reconoce como auténtico. La comunidad lo que reconoce como auténtico de esta plaza, porque tiene que ver con los que seguimos vivos, es los sedimentos simbólicos de una plaza que podría retrotraerse al año 40, digamos. Nosotros venimos cuestionando esta especie de renovación urbana que el gobierno ha ordenado sobre la Plaza de Mayo por la ilegalidad, ¿no? La Plaza de Mayo es un área de protección histórica de acuerdo al Código del Planeamiento Urbano. Y no solamente eso, sino que también dentro de la PH1 goza de un nivel de protección ambiental muy alto, un nivel 1, que es de áreas consolidadas. ¿Eso qué implica? Que el gobierno solamente puede hacer obras de conservación y mantenimiento, no puede hacer obras que modifiquen sustancialmente la plaza. Y que cuando decida hacer esas modificaciones necesita enviar un proyecto de ley a la legislatura porteña que tiene que discutirlo con participación ciudadana y aprobarlo. Hay una intervención en esta plaza que pretende homologarla con las distintas intervenciones que se han hecho en las distintas plazas de la Ciudad de Buenos Aires. Que el patrimonio no es algo que pertenece al Poder Ejecutivo, no es algo que pertenece a un funcionario, sino es una discusión colectiva que tiene que dar la comunidad porteña. Este proyecto no se remitió a la legislatura,
no conocemos el proyecto, tampoco hay un cartel de obra que nos diga qué organismo aprobó esta intervención, cuáles son los planos, digamos, cuál es la empresa que está realizando las obras, cuál es el costo. Toda esa información está oculta. Esta idea de una plaza con una reja que aísla al presidente elegido democráticamente es muy simbólico también. Existe una línea que se va profundizando en la política del gobierno, principalmente el macrismo, que es la destruir la diversidad cultural de la ciudad de Buenos Aires. Y en relación al espacio público y espacio verdes es uniformarlos. Uno va a Jujuy o Salta y las plazas son idénticas a las plazas de Buenos Aires, eliminando todo carácter identitario e histórico de las ciudades. Y este es un modelo internacional que el gobierno de la ciudad ha asumido y está volcando en las plazas, donde las plazas de Palermo no tienen ningún tipo de diferencia con las plazas de San Telmo y el espacio público tampoco, ¿no? Todas las intervenciones que se realizan en la vía pública son idénticas en la ciudad. Eso claramente viene a destruir un carácter que Buenos Aires tiene una imagen a nivel internacional por su diversidad cultural. La Ronda de las Madres tenía, además, estaba marcada por pañuelos. Pañuelos hechos con stencils de manera casi, digamos, artesanal. Esa manera de expresar la Ronda de las Madres tiene un significado. Nos dicen que ahora lo van a reemplazar por mármol. Esto es cosificar, musealizar, transformar en algo desprovisto de vida, un hecho que para nosotros es tan vivo y tan vigente como se demuestra el 24 de marzo. Y esto que le están haciendo al patrimonio es una nueva manera de borrar la memoria. Un informe que me gustaría llamar Vayas donde vayas, ¿no? Una cosa así. Parece que sobraron rejas del Parque Lezama y las pusieron, ¿en dónde las van a poner? En la Plaza de Mayo, para separar aún más a la Casa de Gobierno de los reclamos populares, pareciera, ¿no? Sí, una cosa de lo digamos, absoluto, en un marco de absoluta ilegalidad, un concepto, cierran la calle de Irigoyen, entonces, igual acá quiero hacer una observación, sí, ¿no? Ahora hay rejas y uno lo siente claramente como una provocación, un avasallamiento, lo que explicaban ahí Valdivieso y Capano. Durante la docena ganada, sí, no se retiraron las vallas en la Plaza de Mayo. Seguían. Sí. Lo que fue un error o una decisión política desacertada, o no compartida al menos por mí, por ahí es acertada. No comparto. Entonces digo, es bueno las cosas, ¿cómo van? Alguna vez, después del 2001, un dirigente dijo, qué buena simbología la de las vallas, ¿no? Porque uno dice, ¿de qué lado de la valla estás? Claro. ¿No? Lo del intendente Rodríguez, ya es recontrasabido, el tipo avanza, hace lo que se le canta. En el medio de la ciudad se cae a pedazos, literalmente. Se cayó abajo un encofrado de hormigón en la reforma de las vías del cruce ahí de San Martín. No fue una tragedia de casualidad porque se cayó de madrugada. El diario Clarín, todos los medios decían, se cayó en un obrador, ¿no? Muchachos, el obrador es donde guardan las cosas, donde se juntan los obreros. Ahí se cayó un encofrado, un túnel, porque hay errores seguramente de diseño de ingeniería, falta de controles, empresas están vinculadas a los negocios del grupo Macri, como siempre. Pero los grupos hegemónicos tapan lo que es la gestión del intendente Rodríguez o la de María Eugenia Vidal, que parece que no tienen nada que ver con el mundo, ¿no? En fin, ¿cómo está viendo el país? ¿Estás recorriendo el país? ¿Caminás los barrios? ¿Qué está pasando en el interior? ¿Cómo está la gente? No, en el interior y en este país federal, y en Buenos Aires también, hay mucha bronca contra el gobierno, por eso las marchas son multitudinarias, por eso crece la organización popular, por eso estamos creciendo como partido piquetero en distintas provincias del país, en Tucumán, en Santa Cruz, en Mendoza, que voy a viajar ahora las próximas semanas. Bueno, en un montón de provincias estamos creciendo como partido al servicio de la construcción del Frente Único Antimacri. Y creo que como el gobierno ve eso, ahora están buscando intimidar al pueblo, ¿no? Para que deje de luchar. Por eso, aprovechando también que estoy acá, destacar la represión que hubo en la 31, donde la policía de la ciudad atropelló a una nena y después reprimieron a los vecinos que se manifestaron y después salieron a hacer una razzia y detuvieron a 7 compañeros, uno de ellos del FOL, nos solidarizamos. Y esta represión acá en la 31 tiene mucho que ver con la represión al subte, con la represión al INTI, con la represión también a Cresta Roja. ¿Por qué hubo toda esta escalada represiva ahora? Bueno, ellos quieren intimidar, ellos quieren atemorizar, porque quieren evitar que recurramos al derecho a huelga y al derecho a la protesta para defender un salario superior a la inflación, como defienden los compañeros del subte, que es la gran pelea que tiene hoy el movimiento obrero, y para defender todos los reclamos populares. Entonces creo que un mensaje muy importante es que el gobierno quiere tapar su debilidad con represión.
y quiere intimidar para que el pueblo no rompa el gran acuerdo nacional que están formando en torno al Fondo Monetario Internacional. Así que no nos tenemos que dejar atemorizar, tenemos que salir a la calle, tenemos que defender el derecho a huelga. Por eso el 25 de mayo es muy importante en el Obelisco a partir de la 1 del mediodía, y por eso es muy importante también el paro nacional en junio, para dejarle en claro al gobierno que este pueblo no se deja amedrentar. Bueno, fíjate vos, ¿te gusta el cine? Sí, me encanta. Sí. ¿Viste? Hay un clásico que es Lo que el viento se llevó. Sí. ¿Sí? Bueno, acá hacemos una como una remake. La reversión. Sí, pero se llama Lo que el cambio se llevó. En el año 2006, Néstor Carlos Kirchner promulga la ley 26.075 de financiamiento educativo, que estableció un aumento progresivo de la inversión en ciencia, tecnología y educación, que en el año 2010 llegó a su máximo histórico del 6,5% del PBI. El presidente Mauricio Macri, pensando en todos los argentinos, con una inflación que va a superar el 25% anual, propone un aumento salarial del 30% para los docentes. Ah, que les ofrecimos 15%, pero che, no les alcanza con eso. Redoblando los esfuerzos, el presidente de la Nación decide construir 3.000 jardines. Al día de hoy, se construyeron... No, esos no, jardines, para nenes, infantes. ¿No tenemos? ¿Y qué estamos haciendo entonces? He estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso, porque el éxito de lo que estamos haciendo es que todos, absolutamente todos, lleguemos a buen puerto. Haciendo de, lo mínimo posible. Lo mínimo posible. La cara de Vidal ahí en ese corte es maravillosa. Dijo, ¿cómo puede estar diciendo eso? Porque es lo mismo que se debe haber preguntado Macri cuando lo escuchó a Vidal hablando con Majul, diciendo, no, en realidad, cuando salimos a pedir plata en el mundo, Macri mintió. Las cosas no estaban bien. Estaban mal, entonces pues son todos tontos, ¿viste? Los inversores, los tipos que te prestan, dicen, son todos tontos, entonces le llevaron las carpetas con cómo estaba el país en el 2015, que decía, menos del 6% de desempleo, infraestructura bien desarrollada, sólido esquema institucional, o sea, la carpeta que presentó el gobierno, y ahora María Eugenia Vidal dice, no, era todo mentira porque le teníamos que decir que estábamos bien para llevarnos pesitos, ¿viste? ¿No? ¡Qué barro! ¡Qué barro! Manga de mentiroso, diría, ¿cómo se llamaba el uruguayo, el presidente uruguayo? Bache. ¿No? Ah, bache. Bueno, esto le cabe. Manga de mentiroso del primero al último, mire. En fin, bueno, ¿pasaste bien? Muy bien, ¿sí? Excelente. Bueno, excelente bueno. Programa. Te vamos a hacer la pregunta más difícil de todo el programa ahora. Sí. La más difícil. ¿Sí? Corresponde. Corresponde. Sí, bueno, lo debe tener bien fresco porque. Sí, efectivo. La tiene clara. 30 años. Bueno, escuchame, lo que queremos saber así rápidamente es, si te acordás seguro, porque yo soy muy jovencito, y queremos que nos cuentes cómo fue tu primera vez. ¿Cómo fue? ¿Qué te referís? ¿Qué detalle querés? Fue? No sé, que nos cuentes tu primera vez. Fue a los 17 años. Sí. Con una... No, pará. No. ¿Cuál fue la primera vez que te conmoviste con la problemática social, que algo te conmoviste? Antes de los 17 años. A los 14 años. ¿Cómo fue? Mira, a los 14 años me conmovieron muchas cosas. La primera marcha a la que fui fue una marcha contra la guerra en Irak. Recuerdo que estaba todavía Dualde y nos reprimieron en... La primera marcha que fui en la Embajada Yankee nos reprimieron en la Embajada Yankee. Así que arranqué conmovido por la lucha de los pueblos contra el imperialismo, contra la guerra en Medio Oriente. También una de mis primeras luchas fue en contra del envío de tropas a Haití, pues siempre entendí que había que defender la unidad de los pueblos oprimidos del mundo en contra de la guerra imperialista. También conocí mucho la experiencia de Jamaica y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que devastó a Jamaica, y eso me dejó muy en claro que teníamos que pelear para emancipar a nuestro país del Fondo Monetario Internacional. Así que fueron todas luchas que me tocaron muy de cerca. Bueno, también la lucha por justicia por Cromañón, porque fue mi generación la que sufrió la masacre de Cromañón
Fue una de las grandes peleas que dimos desde el Centro de Estudiantes. Así que en mi juventud, estando en el Centro de Estudiantes, ya tuve una serie de episodios que me tocaron muy de cerca y que me llevaron a decidir, porque soy piquetero por decisión y por elección, dedicar mi vida a la lucha de los explotados. Así que sí, creo que fue a los 14 años, la primera vez que me conmoví por esa pelea. Bueno, gracias por venir. Gracias por la invitación. Un gustazo. Tiene que ir corriendo, estaba ahí en el INTI, que está un desastre. ¿Qué están haciendo con el INTI? Cerrando el INTI. Hoy anunciaron que la central eléctrica no la van a continuar, la obra. La verdad que panorama de devastación total. Bueno, Tabito, lo hicimos de nuevo. Nos vamos a encontrar 25 de mayo a las 13 horas cantando el himno en el Obelisco. No al FMI, y algo que vos venís diciendo hace más de un año, la patria está en peligro. Qué lindo, me gusta que tomaron la frase esa, porque es una verdad verdadera. Verdad verdadera. No macrista. Así es. La patria está en peligro, 25 de mayo, todos al Obelisco. Gracias por su compañía. Nos ven, como siempre, Urbana TV, primer canal villero de la patria. Nos ven en 360 TV por todo el país. Nos ven en Pares TV, el canal hermano de Luján. También en Giramundo. Y bueno, esto se llama ¿de qué modo? Y humildemente lo denominamos Estridente Sonoro.